Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos con nosotros a Luis Albert Segura, de LA. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Lo primero, muchas gracias por venir. Bueno, gracias por venir a esta... También tenemos, aparte de la familia de Luis, tenemos a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Hace unos pocos meses, que con la noticia de que LA volvía, hicimos un buen repaso a la trayectoria de la banda en el episodio Descubriendo la Música con LA, que os recomendamos escuchar. Os dejaremos las notas, el enlace en las notas del episodio. Y ahora por fin podemos escuchar el disco completo. En el momento en el que estamos grabando esto, aún no está disponible, pero cuando lo escuchéis sí que lo estará. Así que darle al play, buscad un lugar relajado y tratar de hacer la escucha en condiciones parecidas a las que fue concebido, porque de verdad que merece la pena. El disco se grabó en una casa, en la Sierra de Tramontana, un lugar que es muy especial y que os recomiendo del todo visitar cuando se pueda visitar. Y es que el silencio que allí se respira, la tranquilidad y la naturaleza ha bañado este disco y se palpa desde la primera escucha. Luis, ¿cómo ha sido esa experiencia de componer este disco en esas condiciones, tan alejado del mundo real y de elementos externos, aparte de la familia? Sí, no de ruidos externos. No de ruidos externos. Pero ruidos internos. Ha sido, la verdad es que ha sido, como he dicho ya en alguna ocasión, yo creo que ha sido el proceso de creación más fructífero de mi carrera, tío, porque yo ya sabía, o sea, en cierto modo sabía dónde iba, ¿no? Sabía que la Tramontana tiene un historial artístico y de creación muy amplio y muy grande, ¿no? O sea, desde los 60 e incluso 50, Robert Graves con Bob Geldof, Matty Clarwell, hay una portada mítica de un disco de Santana que se llama Braxas, que es un dibujo que hizo un pintor que se llama Matty Clarwell. Lo pintó ahí en The Ya, que es parte de esta Tramontana enorme que tenemos aquí, ¿no? O sea, que hay mucho historial. Yo sabía dónde iba, no iba tan a la aventura, sino que iba un poco a sabiendas que era difícil que no funcionara la ecuación, ¿no? O sea, la libertad después del confinamiento, con mi familia, con un Mac, con Pro Tools, con dos guitarras, un quinto batería y un bajo. Era difícil que de ahí no saliera algo, ¿no? Pero sí quedaba la duda de... yo dije a mi mujer, esto puede ser la peor vuelta de la historia del rock. O puede ser algo muy interesante, ¿no? Como experimento interno ya, ¿no? Ya como experimento musical y te cuento. Así que fue muy bonito, muy mágico y fue tal como yo imaginaba, que era como una explosión con una fluidez de creación enorme, tío. O sea, y con una paz interior. También hay que situarlo en el momento histórico, que es eso, post-pandemic y final de un año bastante heavy, ¿no? O sea, fuimos a acabar ese año, ¿no?, en unas condiciones totalmente contrarias a lo que veníamos viviendo, ¿no? A ese encierro en casa, nos íbamos a la montaña con árboles, pájaros, con nuestros cafés molidos, o sea, con una cosa muy de pies en el suelo, descalzos en la tierra. O sea, que sí. Ha sido un poco eso, ¿no? La verdad es que nos diste mucha envidia. Era un sitio precioso, precioso. De hecho, bueno, me vuelve esa envidia ahora, porque cuando reviso los vídeos, me tengo envidia a mí mismo. Es una movida. Qué bueno. Y es que el formato que estamos haciendo ahora, este de Zoom, recuerda un poco a esos conciertos íntimos que hacías con 10, 20 personas así pequeñitos, y daba mucho pie a que la gente te diese feedback, ¿no? De tener esas impresiones primerizas de los temas y tal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal lo viste? ¿Cómo te influyó? Pues yo te diría que ahí se sembró un poco la semilla de todo este proyecto. Sobre todo porque yo siempre he sido un tío muy, muy, muy cerrado en directo. O sea, no he sido muy dado a dialogar mucho con el público, ¿no? O sea, ha sido como muy hermético. ¿Qué pasa? Que durante el confinamiento descubrí lo grandioso del interactuar con el público. Es una cosa que en directo en una sala es difícil de hacer, ¿no? Siempre hay un ruido, siempre hay gritos, siempre tal, ¿no? Pero estar así como estoy hablando con vosotros, donde de repente... tengo 10 ventanitas máximo, o sea, yo creo que el día que tuve más eran
13 o 14, porque me colaron dos personas más, pero yo no quería más de 10 personas para poder tener a toda la gente en la pantalla, ¿no? Y ahí sí que me di cuenta de que la gente me hablaba del proyecto. Es una cosa extraña, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a hablar con mis amigos, con mi mujer, con familia, con el productor y con periodistas, pero no suelo hablar con el público, ¿vale? Y eso es... Y eso me abrió una carpeta de sentimientos y de conocimientos que yo creo que ahí fue cuando dije, tío, ¿y si grabo un disco haciendo partícipe a la gente, tío? O sea, si de repente voy enseñándoles cosas que voy haciendo, van viendo día a día cómo creo el disco, no cómo grabo el disco. Porque eso está como muy manido, ¿no? O sea, siempre se han hecho documentales de grabaciones de discos. Pero el hacer partícipe a la gente, de tengo una idea, lo primero que hice fue enseñar la portada, que no es la portada definitiva. Claro, es como... Hostia, yo ya me metía en camisa de, no de 11, de 24 balas, tío. Era como, ¿cómo me meto en una movida con la vuelta de LA, con una cosa que no sé cómo va a funcionar, enseñando la portada y los títulos de las canciones, tío? O sea, era como... Canciones que entonces no estaban ni escritas, ¿no? O sea, claro, yo jugué con los títulos y muchas de ellas las compuse luego, con el título. Palabras, cosas que me iban fluyendo y dije, hostia... Una se puede llamar así, la otra se puede llamar asá. Ahora hay que escribir ese asá, ¿no? O sea, hay que darle forma y cuerpo a esto. Pero ha sido algo muy interesante, tío. Yo creo que después de los años que llevo haciendo discos y viendo un poco cómo es la realidad de la música y de la industria, da un poco igual lo que hagas, tío. Yo creo que si tú te lo crees, si tú lo vives, si tú lo disfrutas, es difícil que no haya alguien que luego lo recepcione bien, lo recoja bien, ¿no? Así que he confiado mucho en eso, en hacer lo que quisiera, como he querido, como ha salido, y que ahora la gente lo coja como quiera y lo disfrute como quiera, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Y lo que comentábamos antes de los ruidos de familia y tal, en este disco se puede notar mucho cómo tu familia ha tomado un protagonismo bastante grande. De hecho, tus hijos de fondo, tu mujer que te ha ayudado un poquito con las redes y demás. Y suponemos que en discos anteriores quizás no han tenido tanta colaboración o no han estado quizás tan cerca. Entonces nos gustaría saber un poquito cómo ha sido convivir con ellos durante este proceso y cuánto crees que han influido en él. Bueno, pues yo creo que ha sido sin duda el ingrediente clave, o sea, porque es lo que tú decías, nunca he tenido ese sazón, ¿no? O sea, siempre he tenido otros elementos, pero el convivir con la familia en el estudio, no. Claro, yo he creado un estudio dentro de un ambiente familiar, o sea, yo me he montado un microcosmos de grabación dentro de una casa sin puertas, tío. Que para más inri no tenía puertas la casa. Es como... Vale, no, claro, yo cuando tenía que grabar una voz o algo con un poco más de silencio, los tenía que mandar al pueblo. O sea que... Claro, es que si no, no... Ya se cuelan mucho. No sé si habéis escuchado el disco con el detenimiento, con cascos, pero ya se cuelan niños en ruido. O sea, mola un montón. No se puede evitar. Así que han influido ya no solo a nivel obvio como es que se oigan en el disco, sino a nivel de energías y de cansancios y de biorritmos. O sea, es toda una historia que hasta que no estás metido en casa con ellos desde las 6:30 de la mañana a 7 hasta las 11 de la noche despiertos, en un espacio donde no vas al cole, donde todo es una libertad absoluta, donde... Si hoy puedo grabar en agua, si no puedo, será mañana. Si mañana no puedo, pues ya veremos pasado mañana. Claro. Claro, yo no estaba acostumbrado a esto. Estaba acostumbrado a alquilar un estudio un mes, o 15 días, o 10 días, y grabar a tiempo loco para acabar el disco en ese espacio de tiempo. Así que todo ha influido, y más ellos, su presencia. Así que... Qué bonito. Normalmente... en las entrevistas que hacemos preguntamos a los artistas algunos discos que nos recomienden o que les hayan inspirado, pero en tu caso yo creo que nos interesa más saber qué discos te llevaste para inspirarte allí. Ostras, pues tuve varios momentos muy clave. Yo, hay uno muy, muy clave, que es, vuelvo un poco a lo mismo del mío de siempre, de los Beatles, ¿no? O sea, me llevé cositas, ¿no? No me quise llevar muchos discos,
porque obviamente pues hoy en día tienes el Spotify o cualquier plataforma de streaming para escuchar lo que vas viendo, que sale nuevo y demás, ¿no? Intenté no escuchar mucha cosa, escuché mucho de Devendra Banhart y escuché Mapache, estoy muy metido en una banda que se llama Mapache, que es de California. Pero me sucedió una cosa muy graciosa y es una cosa que definió, yo creo, un epicentro de la grabación del disco, que fue que toda la familia cogimos el coronavirus, tío, estando ahí. Claro, un día que bajamos a la ciudad, pues ese día maldito, pum, lo pillamos, volvimos a casa y todos infectados. Claro, ellas, las niñas y mi mujer lo pasaron bastante bien, el pequeño y yo. Mamá, no lo pasó tan bien. Bueno, lo pasó también. Bueno, tú lo pasaste muy bien, Moira también, mamá no tan bien, pero Elliot y yo lo Moira, pasamos. yo fui la que lo pasé más bien. Tú sí, tú parecías que no pasaba nada. Sí. Pues lo que decía. Y el pequeño y yo estuvimos bastante tocados, ¿vale? No. Yo llegué a un momento que tenía estado febril extremo, sin fiebre, lo que es muy extraño. Claro, es una cosa muy rara, te pones el termómetro, está normal, pero tu estado es totalmente febril, de escalofríos Uf. y alucinaciones. Yo estaba tumbado en lo que tenía como Y estudio. tuviste una alucinación que era que había ovejitas encima de las maderas. No cuentes lo de las ovejitas. Pues, claro, tenía como una especie de, ¿cómo se llama? Estas butacas que son como un diván, tío, puesto para el psicoanalista, ¿no? Pues yo estaba ahí tumbado, tapado, con mantas, con escalofríos y demás. Y de repente me puse a ver un documental, no sé si lo habéis visto, de Laurel Canyon. Hay un docu que hizo Jacob Dylan y hay otro que es de dos episodios que es de, no sé si se llama Laurel Canyon directamente, ¿vale? Son dos episodios donde hablan de la historia de Laurel Canyon en los 60 y con Neil Young y Travis Stetson Nash y Johnny Mitchell y demás, ¿no? Y yo recuerdo estar totalmente flipando, tío, y hice un revival total a bandas de toda mi vida de los 60s, como, pues eso, como Travis Stetson Nash o como Johnny Mitchell. Y con Johnny Mitchell, tío, tuve una total epifanía absoluta, porque ella trabaja en una afinación que es Open D, se llama, ¿vale? Es una Sí. afinación de acústica que yo no había usado nunca. Y, tío, me puse a escuchar música de los 60, música de Laurel Canyon, y de repente dejé de escuchar música moderna de ningún tipo y me metí totalmente en el, como si yo estuviera viviendo ahí dentro en Laurel Canyon. Compuse dos canciones que se llaman Hit Me y Rising Sun, que son las canciones que cierran el disco. Y os decía esto porque lejos de estar escuchando cosas nuevas y demás, en pleno estado febril, tío, yo era creo que estoy es Nash Segura, tío. O sea, yo estaba totalmente metido en una paranoia, tío, como que yo estaba en Laurel Canyon escribiendo música con ellos, probando afinaciones que nunca me había atrevido a probar, tío, y de ahí Qué salió guay. cualquier cosa. Imagínate la paranoia que yo estaba metido, tío, con el Qué bueno. coronavirus. Vaya, vaya tela. Vaya tela. La fiebre y sus locuras, ¿eh? Qué raro es eso. Luego, en este disco, Evergreen Oak, encontramos el nuevo sonido de LA. Yo creo que sigue con la preciosa voz de Luis en todo su registro, pero ahora con más registro en lo musical. Encontraremos 12 temas más arriesgados en cuanto a ritmos y elementos y texturas, diría, menos habituales. Por momentos podremos escuchar elementos de la naturaleza y, como ya hemos comentado, de tus propios hijos. Quizá explorando nuevos lugares y con estribillos menos pegadizos que en discos anteriores. No sé si nos quieres hablar un poquillo de eso. Puede ser porque yo creo que son canciones menos buscadas, a lo mejor, y menos trabajadas a nivel de buscar ese estribillo para el festival de turno y para que la gente lo coree, ¿no? Sí que es Sí, verdad que, hablamos de eso antes, sí. claro, yo creo que en mi carrera me he encontrado mucho con ese momento de hay que buscar dos hits en cada disco, ¿no? Hay que tener una canción que la gente pueda corear y volver un poco a lo que, que mi entorno siempre es como, hay que hacer otro Elizabeth, hay que hacer otro Hans, ¿no? O Stop the Clocks, ¿no? Es como una cosa que siempre está ahí, hay que hacer un Stop the Clocks.
Claro, yo en esta ocasión he pasado totalmente de nada de todo eso. O sea, ha sido como, no lo busco, ni lo quiero, ni lo necesito, ni es lo que me apetece hacer ahora mismo, ¿sabes? Porque no hay más que yo solo con este medio, que es la naturaleza, y grabar el disco, ¿no? Y es más, yo me metí a grabar el disco pensando que no habría gira, o sea, que era un disco para escuchar en casa, que la gente lo iba a poner para ir en el coche o para cocinar, tío. Y con esa premisa obvié un poco el mundo estribillos y el mundo single, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que en el disco no hay ningún single claro. O sea, es como un disco para escuchar donde no hay un single que digas, este es el single. No, ninguno. Así que ya iba un poco con esa idea de, bueno, voy a hacer lo que quiera sin pensar en el hit. Qué bueno. Oye, a todo esto, los que nos estéis escuchando y no hayáis escuchado todavía el disco, no os penséis que hay una locura totalmente diferente. Si os gustaba L.A., Evergreen Oak os va a encantar. Es digno de mencionar que hay muchísima exploración en todas estas canciones. O sea que... Me encanta el ritmo de The Wandering Kind, cómo entra la guitarra y la batería, que parece que no toma tierra en un momento. Está muy chulo ese ritmo de la estrofa. ¿Tenías todo esto así bastante pensado antes de llegar al estudio? ¿Todo este tipo de arreglos y demás? Ah, no, para nada, para nada. De hecho, hay cero premeditación en este disco. Quiero decir, es todo muy, muy fluido y muy lo que me iba viniendo. A riesgo de darme con un muro, quiero decir. Cuando vas tan libre y no tienes un productor que tiene el big picture delante y ve dónde encajar las canciones, que es como yo estoy acostumbrado a currar, pues con un tipo que es el que maneja un poco el barco y yo voy haciendo música y él la va colocando, ¿no? En esta ocasión no ha habido director de orquesta. Claro, si el disco mola, gracias a mí, si el disco es una mierda, quiero decir, es el riesgo de las canciones y de hacer un disco entero, ¿no? Claro. Que no es un single, no, son 12 canciones que yo las oigo ahora, las miro y las veo y digo, vale, son muy dispares. O sea, de repente te vas a un mundo muy tranquilo y la otra es como con un fuzz muy loco y la otra casi no se escucha al empezar y es como muy suave. Da muchas vueltas y eso es la descolocación que yo tengo en mi cabeza habitualmente. Está ahí plasmada. Sobre el tema del fuzz, hablábamos pues, minutos antes de empezar de... Ringing the Bell, sí. Que es como muy diferente a todo el resto del disco. Mola mucho ese tema. Sí, es lo que te decía. Y viniendo de las dos primeras canciones, que son como con un empaque muy de banda, y de repente Ringing the Bell es como... parece que se ha colado ahí dentro, ¿no? Sí, parece de otra banda casi. Tal cual. Mola un montón. Y la verdad es que, como decías antes, que te llevaste un set muy sencillito, un par de guitarras, una batería sencilla y tal... ¿Cómo llegaste a descubrir o cómo pensabas en esos sonidos? Porque se notan que están muy definidos. ¿Cómo llegaste a decir, este es el sonido que quiero para esta canción, de esta manera? Bueno, esto viene. O sea, viene cuando menos te lo esperas. Estás componiendo, estás grabando y de repente oyes la textura, la buscas y hoy en día, para que no nos vamos a engañar, no sé dónde tengo el texto, pero en un ordenador, en un portátil, tío. Claro. Tienes tal cantidad de medios que es infinito, es prácticamente infinito. Yo soy muy reacio a todo el mundo súper tecnológico, pero no he podido resistirme a la emulación de lo analógico. ¿Qué pasa? Que hoy en día yo abro el ordenador y tengo un Fairchild, que es un compresor que usaban los Beatles, que tiene unos precios totalmente desorbitados, cuestan un dineral mantenerlos, pero yo lo tengo en mi Mac, está ahí. Lo tengo ahí. Me ha costado 4 duros, tío. Y lo emula a la perfección. Qué bueno. Una reverb de un Spring Reverb o lo que sea, que hoy en día es inviable tenerlo porque es de Abbey Road. Quiero decir, es la reverb cogida de Abbey Road. Y está cogida de una manera que es real. O sea, es muy difícil que alguien te diga, oh, esto es un plugin. Es muy difícil. Hoy en día es muy difícil. Amplis, pedales, reverbs, micros, hay tal cantidad de plugins emulando lo analógico que por eso te decía, cuando tienes una textura en la cabeza, haciendo clic, 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 ya la tienes. Ya ves. Es más, si eres de, como amigos míos, como Sergio, por ejemplo, que ha sido uno de los colaboradores del disco y pieza clave de Evergreen Oak, es un obseso de los plugins de clásica, por ejemplo.
tiene librerías y librerías y librerías interminables de material, ¿no? O Tony Noguera, con quien he grabado otras veces, con el Heavenly Hell, el King of Beasts, ¿no? Es tan difícil cuando abren las carpetas de opciones de texturas, por ejemplo, de teclados. Si te quieres perder, puedes perder días, semanas buscando un sonido, tío. Por eso yo prefiero tener 6 cosas fáciles y emulando lo analógico. Y así tengo 3 opciones, no tengo más, pero las tengo. Por eso es muy fácil conseguir esas texturas que tú hablabas, ¿no? Uh-huh. Y respecto a esas cosas que te grababas tú en casa y demás, ¿cuánto material dirías que realmente llegó al trabajo final? Yo creo que casi todo. Oh, okay. Muy poca cosa la eliminamos o la quité del disco. Después llevé todo el material a casa de Tony, el estudio de Tony Nogueras, y ahí lo volcamos todo en su mesa. Y claro, ahí tienes todos los canales abiertos y escuchamos todo lo que había hecho, ¿no? Y convive todo bien. O sea, tampoco me puse a grabar 70 pistas. Había a lo mejor 9 pistas de material. Plus, la voz de turno o la batería de turno que regrababa en su estudio, ya tienes el paquete hecho, ¿no? Así que yo diría que el 90% de lo que grabé en la casa se usó en el disco. Ya ves, qué bueno. Ya ves. Ha sido súper especial seguirte estos meses en Instagram, que nos hayas dejado ver tanto del proceso de creación del álbum, ha molado un montón. Y bueno, ya los que nos estáis escuchando, que sepáis que podéis seguir viéndolo, porque hay ciertos vídeos que todavía están colgados en Instagram. Y es que es muy curioso ver cómo ha crecido este disco hasta nacer, que está siendo como llegar al final del camino. Solo falta escucharlo en directo, que ya en breve lo podremos escuchar. Creo que el 15 de mayo en La Riviera, en Madrid. Sí, día 15 es el primer concierto con banda desde el breakup. Ya. Sí, y con el disco recién salido, o sea, el día anterior sale el disco. Así que sí, será el primero de todos. Qué guay, tenemos mogollón de ganas de verte, allí estaremos para disfrutarlo. Y nada, tenemos que ir despidiendo, pero tenemos una sorpresa preparada para el final, y es que vamos a tener a LA en directo, en Cables y Teclas, todo un lujazo. Luis, ¿qué nos vas a tocar? Pues, a ver, déjame que cheque, pues déjame que mire. Yo creo que Odinoff, a lo mejor... Odinoff es una de las del disco nuevo. On the Moon. Perfecto. Venga, Odinoff. Vale. Estupendo. Perfecto. Perfecto. Yeah. Escuchamos. Stay.
¡Qué pasada! ¡Qué buena! Bueno, no sé cómo se ha grabado esto, porque yo tenía muchos gritos en clase. Así ¡qué que... bueno! Buah, además es que estaba justo pensando, le da el golpe muy parecido al disco, con la familia detrás. ¡Me ha encantado! ¡Wow, tío! Al final me van a pedir caché y todo, ¿sabes? ¡Oye, ¿sois con niños? Bueno... Que no, Luis, que de verdad que muchísimas gracias, ha molado mucho tenerte. Y nada, los que nos estáis escuchando, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.